Hola, soy Julia, CEO de Formas Cocinas. En esta ocasión hemos venido hasta IFEMA Madrid para visitar Intergif 2023. En esta feria se muestran cuáles son las últimas tendencias en diseño, decoración e interiorismo. Así que os animamos a que os quedéis en este vídeo hasta el final para visitar con nosotros la feria y ver cuáles son las ideas que nos proponen. ¿Vamos? Antes de comenzar con la visita, aprovecho para recordaros que muchos de estos artículos podéis adquirirlos en nuestra tienda, lacasachica.com. Visitadla y veréis que muchas de las tendencias y de las cosas que veamos ahora estarán representadas en ella y podéis adquirirlas desde la comodidad de vuestra propia casa. Vamos a ver qué es lo que podemos añadir a esta tienda, cuáles son las novedades. Estamos en el stand de Denso, uno de nuestros principales proveedores de la tienda que os comentábamos, de la Casa Chica. Vamos a ver qué es lo que nos propone y con qué nos sorprende este año. El reparto de los pabellones o cada uno de los proveedores, en este caso, por ejemplo, Denso, lo que hace es que tiene una especie de stand donde se proponen una serie de ambientes con unas ideas de colores, de gama cromática, o enseñan como estilos distintos que pueden mezclarse, que pueden perfectamente combinarse y son ideas que pueden resultar bastante interesantes a la hora de decorar cualquier tipo de estancia, ya sea un salón o tipo dormitorio o algo parecido, ¿de acuerdo? Vamos a visitar varios de ellos y veréis cómo van cambiando las tonalidades y se ajustan a distintos tipos y a distintos gustos y estilos. Otra de las firmas que tiene muchísima presencia en esta feria es Ixia. Cuenta con varios pabellones y también, curiosamente, tiene muchísima presencia en nuestra tienda online, porque cuenta con un catálogo muy amplio de productos y con muchísimas tendencias completamente diferentes que seguro que se ajustan a cualquiera de los gustos que vosotros tengáis, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son las propuestas y a ver, de todos los stands, cuál es vuestro favorito. Voy a elegir el mío y a ver cuál es el que más os gusta a vosotros. En este stand, por ejemplo, todo lo que se ve son gama cromática beige, colores en tonalidades muy cálidos y un estilo bastante más clásico. A ver si este os gusta y es vuestro favorito. A mí el que más me gusta es este de aquí, porque cuenta con muchísimo más colorido, que es lo que prácticamente es lo que me gusta a mí. Es un poco más industrial, ¿de acuerdo? Mirad qué sillas más cookies hay aquí, ahora os enseñaré unas fotos. Y además hay aquí un rinconcito muy rockero, muy chulo, con una serie de cuadros tipo cómic que me llevaría perfectamente a casa para ponerlos en mi comedor. Este me lo voy a llevar. A ver vosotros cuál es vuestro favorito. Un estilo más colonial, con tonalidades, con gamas cromáticas en marrones, más cálidas. Este es perfecto para vosotros. Voy a poner las fotos para que también veáis, lo visitéis virtualmente y decidáis si este es el que más os gusta. Para los amantes de una decoración más natural, hecha con fibras y en tonalidades también combinando en verde, y se nos propone este ambiente, que al que voy a dejar ahora mismo fotos para que lo veáis más a nivel de detalle, y es un ambiente que está bastante de actualidad, porque son materiales que ahora mismo se utilizan bastante para decoración. Hay desde fibras naturales, hasta se cuenta mucho con el tema planta, hay mucha zona de verde, se le da mucha importancia a darle un poquito de calidez con las plantas y con los tonos más beige y las combinaciones en esta paleta cromática. Si por el contrario va más un ambiente tipo étnico, con más presencia de los tonos ocres, de los marrones, de las maderas, que tienen muchas voces, como por ejemplo el nogal o maderas todavía más nobles, este es vuestro ambiente, ¿de acuerdo? La presencia de la gama de marrones y amarillos está
en todo el ambiente y también la combina en este caso con tonalidades verdes y naturales. Si lo que os gusta es el estilo colonial, quizás este sea vuestro stand. Aquí lo han actualizado un poquito metiéndole productos también de fibra natural. Lo han combinado con lámparas que hay en el catálogo, todas ellas con fibras naturales, que las vais a ver a lo largo de las fotos del stand. También le han metido decoración tipo oriental, que vamos a ver aquí en esta alacena donde están todos los buditas, ¿lo veis? Todos los budas, incluso marroquinería, encaja perfectamente con la gama cromática que han elegido, tan clara, tan llena de tonos beige, tan pastel, que también han combinado con un poquito de verde, que siempre, siempre viene bien. Este stand también podría ser uno de mis favoritos, mezcla lo urbano con lo rockero, con lo gamberro, ¿lo veis? ¿Veis los cuadros que hay aquí tan espectaculares? De varias dimensiones, son cuadros de formatos grandes que mezclan el arte pop con algo más clásico. Este también es un stand un poquito más urbano, donde también se vuelven a ver las fibras naturales en tonalidades, en detalles de elementos decorativos, como el caso de las lámparas. Se mezcla mucho con todo lo que es forja negra, como en el caso de la estantería, y da un ambiente y un estilo que a mí particularmente también me gusta mucho, incluso para mi propio hogar, para mi propia casa. A ver si este es vuestro favorito. Vamos ahora a visitar Pical. Es un espacio que nunca decepciona, es espectacular, a mí me encanta. Siempre es lo que más me gusta de todo Internet. Veréis que los ambientes cuentan con unos cuadros de dimensiones increíbles y además las combinaciones son perfectas para llevaros a la casa que funcionen en cualquier tipo de ambiente. Vamos a visitar Pical, acompañadme. Bueno, este es un ambiente en black and white precioso. Esta es una propuesta, la de aquí, la de la más a la derecha, algo más clásica, y luego hay una muy, como muy moderna, un estilo muy futurista, que es esta zona de aquí, que ahora la voy a presentar en fotos, que también viene en tonalidades blancas y negras. Es espectacular, los ambientes, las alturas, las cortinas, todo. Hay un ambiente también aquí, un estilo muy contemporáneo, que ya mezclan las tonalidades también, los tonos teja, ¿de acuerdo? Algo más cálido. Y casi hay algunos de los muebles e incluso algunos de los asientos que son ya en formato redondito, ¿de acuerdo? Es muy años 70, 80, pero capta perfectamente y mezcla además con unas piedras, con unos detalles que hemos visto en las mesitas auxiliares, que me han parecido una monada, donde mezclan tonos, tonalidades de piedras de formato más eso, más retro, como uno, como las que se veían antiguamente en las casas de nuestras abuelas, pero que le han dado otro tono, otro toque, un puntito más actual. En este segundo pabellón lo que más se ve son, volvemos a las fibras naturales y lo étnico. Fijaos en lo impresionante de esta estantería que llega hasta el techo, que da unos 4 metros aproximadamente, 4 metros largos, y en ella pues se muestran todo tipo de detalles, de jacones, donde imprimen todos los colores, y aunque es clásico a la vez es muy actual. Es impresionante, os lo decía, que todos los stands son preciosos. Pues ya lo había dicho, es impresionante, Pical nunca decepciona, la puesta en escena y cómo presentan la altura, el stand, la elegancia del ambiente, todo. Está todo perfecto y maravilloso, nos ha encantado de nuevo y esta a lo mejor ha sido nuestro stand favorito. Estoy buscando el stand de Item, es un proveedor que incorporamos el año pasado en la casa chica y que tiene muchísimos artículos, tiene muchísima variedad de cualquier gusto, color, gama cromática, es impresionante. Creo que está por aquí, en cuanto lo veamos os enseño algunas, porque no puedo reflejar todos los productos que tiene, pero sí algunas de las tendencias o de las nuevas opciones que nos plantean para alimentar nuestra página web y llegar hasta vosotros a través de nuestro punto online. Vamos a ver si lo localizo. Por aquí. We'll be right back.
Pues todos estos pabellones, o casi la mayoría de ellos, son producto ítem, ¿vale? Algunos de ellos, pues desde gama infantil, gama colonial, más étnico, por lo que hemos estado viendo, pero multiplicado por no sé cuántos mil productos que tienen en su colección. Vamos a ver algunos de ellos, los más representativos, y a ver si elegís también cuál es vuestro favorito. Organizado por colores, si os encantan los tonos pastel, rosa, o va más como a mí, los tonos más oscuros, los rockeros, los negros, los urbanos, o sin embargo preferís algo así un poco más natural, con tonalidades y con fibras naturales, o va el estilo colonial, ¿de acuerdo? Aquí tenéis cualquiera de las variedades en decoración que más os guste, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a decantarnos por uno de ellos y a ver qué tal. Pues aprovecho este rinconcito que nace de ítem para despedirme de Interkid 2023. Os recuerdo que estamos presentes en redes sociales tanto en YouTube como en Instagram como en TikTok y os animo a que nos hagáis preguntas o que nos dejéis cualquier comentario relacionado con esta feria o con cualquier duda que tengáis. Nos ha encantado la feria, no sé cuál ha sido vuestra cosa más especial, lo que os ha parecido más espectacular. Os animo a que nos dejéis los comentarios ahí y a que nos digáis cuál ha sido el ambiente que más os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo que os prometo será muy pronto. ¡Hasta la siguiente!